Aquí seguimos en esta tarde de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar. El sábado, ya saben ustedes, para este viernes y para el sábado hay prevista, en principio, está previsto que nieve en Pamplona y en otros puntos de Navarra. Y aquí hay dos personas acompañándonos que están con la mosca detrás de la oreja. Ellas son Amaya Ariz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amaya? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y Josu Hernández. ¿Qué tal, Josu? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues tenemos a la presidenta de la Asociación Navarra del Autismo y al director de la Escuela de Jotas, Manuel Turrillas. Y estabais aquí hablando antes de empezar esta entrevista y diciendo, ¿nevará? ¿No nevará? Decías tú, Josu, pues no sé si está Amaya Mova, si viene, si no viene. Y decía Amaya, es lo que menos me preocupa en estos momentos. Que, bueno, ¿qué, os preocupa el tiempo o no? ¿Cómo van a estar las cosas? Hombre, sí, pero sí preocupa porque desluce. Desluce, ¿no? Porque habíamos preparado una cosa muy bonita. Con un suelo lleno de nieve y tal, que puede quedar bonito y todo, ¿eh? Un rato de bonito. Sí, pero bueno, mejor que no nieve para que pueda subir todo el mundo, porque hay gente que sube de otras localidades Si hace buen tiempo, pues siempre luce todo mucho mejor. Sí, bueno, preocupa un poquillo, es normal, porque además también sube gente mayor, gente joven, gente de todas edades, y luego por los críos, que los críos a veces Y luego hay gente que se va descolgando si nieva, si hace... Vamos, no adelantemos muchos acontecimientos. Va a nevar el viernes, ¿eh? El viernes, va a nevar el viernes, sí. ¿El sábado ya no? Dicen que sí, el viernes que sí. Y si no, oye, pues hablamos con el alcalde, que eche un poco sal allá en la Plaza Castillo y ya está, ¿no? Os soplamos. Si la Jota va a brillar ella sola. Bueno, 150 joteros para celebrar este precioso décimo aniversario de la Asociación Navarra del Autismo, con motivo también del Día Mundial del Autismo. Amaya, tú no sabes hacer cosas chiquitas, ¿eh? No, pero la culpa es de él, ¿eh? No te creas que nosotros pensamos la Jota, y claro, que conocíamos a este señor, que es tío de un amigo de mi hijo del cole, y a su madre, y cantan jotas, y encima cada vez que le pedimos, oye, ¿te animarías? Sí, sí, se anima enseguida, ahí estamos. Y hombre, cosas pequeñas, pues es el décimo aniversario de Ana, coincide con el Día Mundial de Concienciación del Autismo 2022, joder, 10 años, es que es una pasada, ¿no? ¿Qué nos iba a decir? Que se pasa, que... se pasan, fíjate, todas las cosas que habéis puesto. Mira, la última, acaba de llegar a nuestras manos también una nota de prensa que envió del ayuntamiento, que se han renovado 150, algo más de 150 pictogramas de los 278 que creo que hay, estoy leyendo bien, en Pamplona, que los pusiste ya por el año 2013, me parece que sí, fue. Eso es. Ese es fue uno de los grandísimos proyectos para visibilizar lo que es el autismo en Navarra, pero es que hay otros muchísimos que has puesto campeonatos de pádel en marcha. un cortometraje que vimos aquí, Bullet, en la naturaleza. En fin, tantas cosas y tantas cosas, ¿no? Sí, pero ¿cómo bueno, están después de 10 años? Todo es poco, ¿eh? O sea, los pictogramas, bueno, algunos son muy golosos. El de la hornacina de San Fermín es muy goloso y lo habían mangado. Entonces hemos vuelto a reponer a aquellos que se habían estropeado. Pero bueno, hacemos muchos proyectos porque no nos queda más remedio. Hoy he tenido de una a tres una reunión en el cole de mi hijo y veo todo lo que hay y todo lo que falta por hacer y todo lo que educación nos tiene que ayudar y todo lo que salud nos tiene que ayudar y todo lo que la sociedad tiene que ayudar a nuestros hijos. Y entonces, bueno, mientras tengamos ganas y gente como Josu y todos los joteros, que es una lista larga de escuelas de jotas que van a venir, pues es que tenemos que seguir ahí. A todos nos puede tocar. La discapacidad puede llamar a cualquier puerta. Sí. Y la problemática mental, social, psíquica, física, a cualquier puerta. Claro, y hay que saber entenderlo como lo entienden quienes se dedican a esto de las jotas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la llamada? Y supongo que recogiste el testigo rápido y dijiste, oye, mira, esto hay que empezar a moverlo a través de... Pues esto se fue a organizar hace 2 años. Pero por la bendita pandemia, bueno, maldita, pero bueno, que ya vamos saliendo poco a poco, pues se tuvo que posponer. El año pasado decidimos no hacer nada porque las previsiones todavía eran un poco de casos y tal, y este año ya 2022, pues dijimos, bueno, encima cumpliendo con el décimo aniversario de la asociación, volvemos a poner en el programa algo que dejamos hace 2 años. Oye, ¿cómo se organiza, cómo se coordinan a 150 voces? Bueno, ¿cuántas escuelas vais a, en principio, están llamadas? Bueno, pues mira, si hay tiempo, te los digo. Esta Escuela de Jotas Manuel Turrillas, que dirijo yo, y saldremos con la Escuela de Jotas Irabia, que vendrán con nosotros. Después está Asociación Navar Jota, Escuela de Jotas de Buñuel, que subirán un par de personas, Escuela de Jotas de Alfaro, Escuela de Jotas Villa de Marcilla, Academia y Escuela de Jotas Gracia Navarra y Rondalla Ecos de Larga. Son muchas más, lo digo porque consumimos el tiempo, ¿eh? Escuela de Jotas de Carcastí y Murió el Fruto, Escuela de Jotas Andosí y Mendavia, Escuela de Jotas Nobleza Navarra, Asociación Amigos de la Jota de Corella, Escuela de Jotas de Olite, y luego vienen tres acordeonistas, Jesús Allende, Roberto Urrutia y Javier Marañón, a título personal. Casi nada, Amaya, ¿eh? Vais a tener ahí ese décimo aniversario. Vamos a esperar, vamos a confiar en que sigue el tiempo, porque además de verlos cantar 150 voces, si no son más, que ya veremos,
Además de eso, el día pues tiene un montón de actividades, ¿no? Durante toda la jornada vais a estar allí. Tenemos el grupo Epsilon, que es una banda de los años 80 que va tocando a la tarde en la Plaza del Castillo. Tenemos a Itziar Valls y su grupo Zumbalo Pamplona con la zumba. Y luego que no se nos olvide que empezamos el viernes en Central, porque estamos, claro, ya somos mayores, bueno, claro. Tenemos que salir un poquito, no sé si nosotros podremos ir, pero el viernes en Central el grupo de Maná hace un concierto en beneficio de la Asociación Navarra Autismo. Estuvieron ya hace 4 años, es una pasada como tocan. El tributo a Maná, ¿no? Tributo a Maná, sí. y ahí estaremos también animando. O sea, que empezamos ya desde el viernes y nada, animamos a toda la sociedad navarra que venga a estar con nosotros, a compartir un rato. Si nieva, ¿qué más da? No te vas a quedar en tu casa. Vente a la Plaza del Castillo y aunque sea acompañarás y oirás la Jota Navarra y pasarás un buen rato. ¿Qué piensan estos de la Asociación Navarra de Autismo? ¿Qué cosas nos ponen? ¿Cómo se organizan? Y habrá un poco de queso y pan, si podemos, que tenemos algún patrocinador que nos dará un pinchito. Es que de verdad. Por lo menos el estómago lleno. Eso es. Yo te quería preguntar, Amaya, claro, después de estos 10 años donde pues has estado y sobre todo ha sido un proyecto, no te voy a decir que personal tuyo, pero casi, ¿no? Con una implicación absoluta, ¿no? En cuerpo y alma por tu parte, pero ¿qué queda por hacer? O sea, ¿qué se ha conseguido durante estos 10 años en torno al autismo a la hora de sensibilizar y de llevar a cabo una inclusión plena en nuestra sociedad, ¿no? De las personas con autismo. Bueno, implicación personal, pero la verdad es que cuento con un equipo de gente de voluntarios de la pasada y un equipo de profesionales también de la pasada. Hay mucha gente que piensa que no trabajo, pero yo trabajo en mi empresa, o sea, yo trabajo y esto es voluntariado. Así que, pero sí, pues mientras tenga ganas voy a seguir. Se han conseguido hitos mega importantes. Se ha conseguido que Educación financie la escuela de verano, en una parte pues cada vez más importante. Se ha conseguido que Salud reconozca que hace falta terapia para las personas con autismo y la financie, y eso es súper importante. Y se ha conseguido que la sociedad conozca la forma de comunicación cuando no hay lenguaje oral de las personas con autismo que los pictogramas. Eso es lo que hemos conseguido. A partir de ahora, ¿qué queremos? Lo mismo que tú, que aquel, para sus hijos, que vive en un piso más o menos, pues no que no sea un 25 metros, que sean 50 metros en el centro de la ciudad, que tengan vecinos, que puedan bajar a la calle a comprar, que tengan un trabajo. Normalidad. Lo normal. Queremos lo mismo que para el resto, claro, de hijos e hijas que tenemos. Claro. Y la música, a la que siempre te gusta asociar también a las acciones, por ejemplo, ¿en qué...? ¿Tiene algo de terapéutico para las personas con autismo? Sí, una pasada. Tenemos niños que solo aprenden con música. Fíjate. Que solo aprenden las cosas cantadas. Es así. También tenemos algunos que sensorialmente son tan sensibles, por ejemplo, como el mío, que una nota demasiado alta le desregula completamente, porque son hipersensibles, tanto en cosas del tacto, de la vista, del olfato, como emocionalmente. Pero sí, la música es, además es un hilo conductor cultural. La música es como el deporte, sí o sí, en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas con autismo, claro que sí. ¿Qué nos vais a, con qué nos vais a deleitar el sábado? Venga, Jesús. Pues hay un montón de cosas. Al repertorio, a que hay sea. Un montón de cosas. No te vayas de Navarra, J al Santo, al Dapa, que tenemos todos muchas ganas de San Fermín, sí, y de fiesta. Todo para llorar, ¿no? Todo para llorar de emoción. Todo para llorar, sí. Va a haber mucha emoción. Y luego, pues, luego las escuelas de Jotas, va a haber una Jota dedicada también al autismo. O sea, ¿esa es nueva? ¿O no? O... Sí, se estrenará el sábado. Lo estrena Elena, ¿sí? ¿No? Sí, ah, mira, sí, sí. Cantar, no sabemos más. Cantará una jota también, o sea, va a haber un montón de cosas. Oye, eso está muy bien. Esto, esa jota al autismo, o sea, la quiero escuchar yo. Sí, ya hubo una aurora para el autismo hace 3 años, cuando los auroros estuvieron en el Día del Autismo, y ahora va a ser una jota. Bueno. Y luego, además, los joteros van a hacer un recorrido por todas las calles del centro de la ciudad de 10 a 12, o sea, que va a estar Pamplona súper amenizada. Pues ni tan mal, ni tan mal. Josu, Amaya, no tenemos más tiempo, pero bueno, pues invitar a todo el mundo a que participe este sábado en la Plaza del Castillo de Pamplona, de este Día Mundial del Autismo, que celebre con vosotros estos 10 años de vida y que entienda sobre todo el trabajo que desarrolláis y lo bien que se canta la Jota Navarra en nuestra comunidad. Gracias, un verdadero placer. Gracias a ti. Gracias.